Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22 con un minuto acá en Chile, 23 con un minuto allá en Argentina, porque nuestra invitada es proveniente del país trasandino. Comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax para que nos puedas seguir en el streaming y también en conjunto con el Facebook Live de Ataque Directo, Ataque Directo FM. Las redes sociales de Tu Zona X, Instagram y Twitter, arroba Tu Zona X, Instagram de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio y el Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo. Antes de comenzar este capítulo dedicado al fútbol sudamericano, quiero señalar lo siguiente, algo que ocurrió recientemente. Durante la jornada del día de hoy, los ministerios del deporte de la mujer, la ANFP, ANJUF, y representantes del cuadro de Palestino, debido a este caso de acoso sexual por parte de su ex kinesiólogo Ignacio Montano, ya se están haciendo medidas pertinentes para que no se vuelvan a repetir este tipo de casos y se tomen todas las medidas, valga la redundancia, respectivas contra aquellas personas que abusen de alguna jugadora, ya sea de forma sexual, psicológica o emocional. Porque esto no puede volver a ocurrir y en base a esto se están barajando ciertas cosas que pronto vamos a ir anunciando en el transcurso de nuestro programa. Me parece muy bien la medida que está tomando ANJUF, me parece muy bien que el Ministerio de la Mujer esté también participando activamente, porque lo que aconteció con este tipo, que lamentablemente tiene una enfermedad, y que abusó de niñas menores de edad, incluidas una jugadora del cuadro de Unión La Calera, esto debe detenerse de una buena vez. Carla Ravera, ¿cómo está, mi estimada amiga? Buenas noches. Sí, bueno, estoy acá bien, gracias a Dios. Bueno, un poquito ahí con esa noticia me vuelven los malos sentimientos, pero es una buena respuesta que se hayan unido todos los estamentos pertinentes para evitar este tipo de situaciones. Y lo reitero, siento que es muy importante la valentía que tuvo esta niña de denunciar, porque muchas veces estas cosas tardamos en decirlo por miedo, por vergüenza. Por cualquier sea el motivo, entonces es muy valorable lo que sucedió. Y con esta noticia, claro, se abre este tema, se conversa y seguramente esperemos que no, pero pueden haber mejoras en el resto de los planteles para evitar estas situaciones. Y a veces uno se pone a pensar en lo pasado, en cosas que de repente uno decía, ya, pero no pesquemos. O ya como que bajábamos el perfil de cierto modo, pero no, hay que afrontarlo con la seriedad que merece y que esto no puede pasar, que las muchachas que lo sepan, o sea, y en todo sentido, ya sea, por ejemplo, en este caso fue el tema de, lamentablemente, de un profesional, del kinesiólogo, pero también tenemos que saber afrontar y tener los valores súper súper bien claros, con respecto también a las mismas chicas adultas, con las sub 17, no sé, los apoderados. Entonces tenemos que tener ahí bastante criterio y bastante confianza también nosotros con nuestro equipo de trabajo, en el sentido de tener buenas palabras, buenos momentos y que nuestras muchachas confíen en nosotros y tengan la entereza de denunciar. Vuelvo a reiterar, así que me parece una buena señal del ministerio. Sí, y otra noticia que también quería notificar antes de presentar a nuestra invitada, porque son temas muy puntuales. Claudio Quintiliani, entrenador del cuadro de Palestino Femenino, anunció en sus redes sociales que en caso de no jugarse el torneo y no obtener la clasificación a Copa Libertadores Femenina 2021, dejaría el fútbol femenino y se enfocaría en la tercera división donde dirige a la escuadra de Pumas. Para ello, el día 27 de julio, el profesor Claudio se comprometió con nosotros, nos va a dar una exclusiva en donde va a aclarar todos los puntos de vista, incluido lo que pasó con el kinesiólogo Ignacio Montano, mi estimada Carlita. Me parece excelente que se dé la oportunidad de poder conversar también con él, ver cuáles son sus sentimientos frente a esta situación que es bastante grave.
Y también, bueno, hacer también su autoevaluación con respecto a los diversos procesos. De repente uno puede estar mirando, pero no puede estar observando o analizando las cosas. Así que creo que va a ser un excelente programa y esperamos que esto también se aclare. Exactamente. Agradecemos, por supuesto, a todos aquellos que nos están sintonizando por la señal de Tu Zona X. Y ahora sí, no perdemos más tiempo. Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es proveniente de Argentina. Ella, cuando nació, dijo que una de las cosas que obtuvo a su temprana edad fue un balón de fútbol. De hecho, su primera foto es con un balón de fútbol como tal, pero como todas las chicas que comienzan a jugar este deporte fueron discriminadas por ser mujer, pero siguió insistiendo, participó en torneos de categoría de fútbol 5, después estuvo en torneos de fútbol de 5-7, después estuvo jugando futsal y posteriormente se presenta a una prueba para ser parte del cuadro del Rosario Central. Ella es aceptada en esta prueba y ahora es una futbolista profesional contratada por su equipo y es una de los baluartes y jugadoras de confianza por parte de las entrenadoras Roxana Vallejos y Lara Jerkovic. Presentamos en estos momentos a Camila Bellavía. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar viendo esta transmisión. Eso me llamó bastante la atención al inicio de tu existencia, que tú dices que una de tus primeras fotos fue con un balón de fútbol, cosa que es poco habitual escucharlo en mujeres. No, no estoy siendo machista ni nada por el estilo, pero no se da esa tónica siempre. ¿Cómo tú te inculcas con el fútbol? ¿Es de familia o es algo que te nació propiamente tal? Es de familia. Todos mis parientes y mis allegados son muy futboleros. Acá en Rosario se vive el fútbol con mucha pasión, así que mi tío, no sé, me parece que por lo que me contaron al segundo día de nacer, que estaba mi mamá en la guardia, me sacaron una foto con una pelota y bueno, y esa foto todavía la tengo y es uno de mis primeros recuerdos, o sea, cuando ya estoy consciente. Que ya nací con esto y bueno, me encanta, por suerte. Oye, esto me recuerda un poco a los supercampeones cuando a Oliver lo atropellan y lo salva el balón de fútbol, de no recibir el golpe por parte del camión. Podríamos decir que algo así te pasó con el balón, que es tu mejor amigo, por así decirlo. Sí, ahora se extraña mucho más en este parate, se extraña mucho la redonda, así que ojalá se pueda volver pronto. Perfecto. Carlita Ravera. Sí, bueno, saludar a Camila, buenas noches. Es muy importante para nuestro programa tenerte hoy día con nosotros, para conocer tu trayectoria, tus cortos 19 años. Has tenido harto experiencia con respecto al fútbol. Y siguiendo un poquito lo que estamos conversando, bueno, ahí nos damos cuenta que ahí la familia es primordial en este proceso de desarrollo de, en este caso, una deportista que ahora estás en el alto rendimiento. ¿Cómo ellos tuvieron que ver en todo este desarrollo que has tenido hasta ahora, la familia? ¿Cómo crees tú que ellos impusieron todo lo que deseaban o tu apoyo frente a esta carrera? Yo sin mi familia no podría estar donde estoy ahora, ni mucho menos jugando. Desde chiquita, que bueno, fui a clubes a jugar y solo podía entrenar, me llevaban ellos, siempre me llevaron y me trajeron, mucho más aún por el tema de la seguridad. Así que yo si no, no podría haber entrenado nunca. Y sí, desde chiquita no tuvieron problema con que a mí me gustara. Íbamos a las plazas, jugábamos con mis primos, con mis tíos. Después me fui a probar a un club, una canchita de fútbol 5 que estaba abriendo su primera escuelita y también me llevaron. Fui con mi mamá entrenó mucho tiempo conmigo, que no me quería dejar sola, así que siempre valoré ese esfuerzo que ella hizo por mí. Y bueno, la agradezco mucho, así que por suerte una de las cosas más importantes en esta vida es la familia y por suerte mi familia siempre estuvo para mí y me ayudó en esta trayectoria.
Y cuando comenzaste tu carrera, ¿quiénes eran tus referentes o influencias dentro del fútbol? Dentro del fútbol todavía no era muy conocido. Se conocían algunas jugadoras muy buenas locales, pero en sí yo no era muy desconocido para mí. Era muy chiquita, tenía 10 años. Yo solo pensaba en jugar y no conocía. Ahora sí tengo muchos referentes, pero en ese entonces no tanto. Sí, porque suele darse que uno cuando es niño siempre quiere emular a un futbolista en particular, pero en este caso yo no te pregunto dentro del rango femenino como tal, sino que también femenino, masculino en conjunto, algún futbolista que te haya llamado la atención y cuando tú ya decidiste dedicarte a este deporte, decir, me gusta este estilo, quiero ser como él o como ella. Ah, en eso sí, me gusta mucho cómo juega Ronaldinho. Siempre lo miré en los videos, es un crack. Y igual, nada que ver, yo no me guié por eso, yo soy defensora, él es muy lírico con la pelota y hace lo que quiere, así que me gustaba mucho su juego. Y después Zidane, también su juego bravo y de muy buen marcador me gusta mucho. Perfecto, Carlita. Sí, con respecto a eso, justamente iba a preguntarle a Camila qué posición es la que ella juega actualmente, y ella nos respondió que era defensora. ¿Pero en algún momento probaste alguna otra posición que te llevó a lo mejor a decidir quedarte como defensa? Sí, apenas arranqué a jugar, yo era 11 y 7, jugaba en las dos puntas, me gusta jugar mucho a pierna cambiada, así que jugaba de 11 y 7 según lo que necesitara la profe. Y después fui mi 5 tapón, según la formación, fui doble 5. También jugué por la posición de 3, de 4, y bueno, ahora estoy de 6 y de 2, así que sí, pasé por varias posiciones. Ah, y de 8 también Bien, excelente. Ahí conociste todos los momentos del juego. jugué. Eso es súper importante probar, claro, porque de repente, y ahora también te sirve mucho, tal vez en algún partido, alguna situación, vas a conocer cómo hacer tu performance de una manera óptima en cualquier lugar. Sí, yo creo que es bueno tener varias maneras de jugar o de servirle a la profe. Capaz que justo un partido echaron a una defensora y bueno, por suerte yo puedo ser una de las jugadoras que pueda cumplir esa tarea, así que bueno, es algo, un punto a favor, creo yo. Totalmente. Oye, tenemos saludos en estos momentos. Nos escribe Silvia López de Fútbol Connect, que está en estos momentos sintonizando la transmisión. Fútbol Connect, que es uno de nuestros auspiciadores. Ella es de Bolivia, que también la entrevistamos. Ahí está sintonizando el programa del día de hoy. Retomando esta cronología de tu carrera, Camila, te quería consultar lo siguiente. ¿Qué significa para ti la época entre los años 2010 y 2011 en el plano futbolístico? No, en esos años yo era la pequeña más feliz del mundo. Estaba jugando a lo que yo quería. En ese momento practicaba otro deporte. Hice fútbol, tenis a la misma vez. Y nada, yo hacía los dos con completa felicidad y más aún pudiendo hacer al fin fútbol, que era lo que tanto yo quería. Si bien era una canchita de 5, era algo simple para mí. No podía faltar un entrenamiento ni por más de que granizar. O sea, entrenaba cuando hacía mucho calor, llovía Sí, no torrencialmente. importaba ¡Wow! nada. Yo tenía que ir a entrenar. Mira, ese es un mensaje muy importante que deben aprender todas las futbolistas de Unión Calera, profe Carla. Exactamente. A veces acá se escondían de unas poquitas gotitas. No, suspendemos, no entrenamos. Yo decía, chica, hay que entrenar nomás con todo. A veces así disfrutamos mucho más el fútbol. Es una parte cultural que cuesta, al menos en los santiaguinos, superar. Porque ya sabemos que en el sur, bueno, es pan de cada día. En el norte también son bastante ahí entusiastas. Pero en el tema del clima, acá las muchachas a veces querían huir de esa situación, al menos las más chiquititas. Es Así que el que mensaje está claro sí, ahí.
Mi mamá a veces me decía que no vaya, pero yo quería y seguía insistiendo. Más que nada por la salud, viste que si son canchitas que no están techadas, uno es propenso a enfermarse, más aún siendo chico, entonces también es para cuidarle, pero si se puede jugar, se juega. Claro que sí. Oye, y lo otro que te quería consultar en este caso, Camila, ¿cómo fue compartir ya en fútbol 5, fútbol 7? Y me imagino que también jugaste con niños en esa etapa, ¿cierto? Más que nada, con varones no jugué tanto. Sí, cuando iba a entrenar, que compartía los entrenamientos con ellos. Y si no, con mis amigos de la escuela y demás, sí, algún amistoso, pero no en cuanto a clubes o torneos y otras de esas cosas. Perfecto, pero me imagino que en base a eso, más de alguna habilidad de tus amigos, pudiste adquirir para ti en tu carrera. Y jugar fuerte, no dejar que por ser más chica o quizás no tener tanta fuerza a la hora de golpear o algo, pero no iba a dejar que me pasaran por encima o que me tuvieran, por así decirlo, lástima. Si yo tenía que ir a golpear a alguno, en cuanto a sacarle la pelota, lo iba a hacer porque es así el juego. Mira, profe Carla, una muchacha de bastante carácter, Camila Bellavía, podríamos desprender en estos momentos. Sí. Bueno, es lo que necesita para jugar al fútbol. Si somos muy ahí temerosos o tememos tocar, lamentablemente no servimos, tenemos que ser fuertes. Yo le quería hacer la siguiente consulta a Camila. Bueno, estamos conociendo igual su trayectoria, su característica como jugadora, ¿verdad? Ciertas experiencias, pero quería consultarle cómo ella ha vivido como este proceso que ha estado ocurriendo en el fútbol de Argentina. Por ejemplo, de un fútbol amateur que tuvo en su momento y ahora como un fútbol profesional. ¿Qué sientes tú con respecto a este tremendo avance que ha ocurrido en Argentina? Primero que nada, agradecimiento. Bueno, en este caso a nuestra casa madre que es AFA, porque pudo darse cuenta que el fútbol femenino es un deporte que tiene muchísimo futuro y está genial que podamos hacerlo desde ahora y que no se pierda más tiempo. Tenemos un montón de potencial para dar, así que el año pasado esto ya se ha hecho profesional, fue una de las alegrías de jugadora desde tan chiquita, que de hecho yo arranqué en Rosario Central porque leí en una nota de un diario que en el 2019 el fútbol iba a ser profesional, o Central iba a entrar a AFA, mejor dicho. Entonces dije, bueno, ya está, es mi chance. Entonces que eso se haya podido hacer realidad y bueno, por mi suerte poder tener un contrato profesional es una alegría inmensa, que bueno, ojalá muchas chicas puedan disfrutarla en su momento cuando puedan firmar un contrato y esto siga creciendo. Es un proceso muy lindo para todas, que fue complicado en nuestro caso porque pasamos de una liga amateur que es un poco menor el nivel futbolístico, si bien hay muy buen nivel acá en Rosario, el nivel de la primera división es otra cosa distinta, las preparaciones son muy distintas, así que fue complicado, pero bueno, uno se va adaptando como a todo. Por suerte, en nuestro primer torneo profesional en AFA pudimos quedar octavas, lo cual es un gran resultado para nosotras de 17 equipos, así que yo creo que es un cambio completamente positivo. Muchas Oye, gracias. Mi estimada Camila, te tengo una sorpresa. En estos momentos te acaba de escribir tu entrenadora, Roxana Vallejo, dice lo siguiente. Hola, buenas noches, saludos para todos ahí. Cami, gran jugadora, toda una guerrera, luchadora, siempre predispuesta y sumamente comprometida, ejemplo de jugadora profesional. ¿Qué te parece que tu propia entrenadora tenga esa apreciación hacia tu persona? No, bueno, primero que nada, muchas gracias. Me llena de orgullo poder ser, bueno, útil para mi equipo y para mis compañeras y aportar desde donde pueda, ya sea en una simple charla como en un saludito a alguna de las chicas más chiquitas. Siempre desde lo que se pueda hacer, bienvenido sea. Pero antes de eso, ya para después hablar con más detalles de tu carrera en Rosario Central, tú pasaste por el futsal.
¿Qué lecciones sacaste dentro del futsal para aplicarlas dentro del fútbol profesional? Porque son dos cosas distintas, ese tipo de ramas del fútbol. Sí, es algo completamente distinto. Primero que nada, la gran diferencia es la cantidad de jugadores y las canchas. Son de parqué o de cemento, así que te da otra velocidad para jugar. Es un juego mucho más rápido y táctico, así que creo que por eso en parte pude jugar en varias posiciones, porque en futsal constantemente te estás cambiando de posición, rotás todo el tiempo. Y se usa mucho la técnica individual en cuanto a parar la pelota y jugar rápido, entonces esas son cosas que por suerte hoy me puedo llevar y que me sirvieron durante toda mi trayectoria de fútbol 11. Así que agradezco mucho haber jugado futsal, es algún deporte que me encanta y bueno. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque una de tus profesoras dijo que toda futbolista femenina tiene que pasar de alguna u otra forma por el futsal para adquirir esa herramienta y aplicarla en el fútbol profesional. Me hizo mucho ruido lo que comentó. No sé si fuera Roxana o Lara, no me recuerdo muy bien, pero tú lo complementas perfectamente y eso yo lo encuentro fantástico. Y acá en Chile, no sé si se practica, lo desconozco, debo reconocerlo, por eso te lo pregunto, Carla, a ti, si se practica el futsal femenino de forma más potente como en Argentina. Bueno, acá en Chile hay varias ligas, de hecho hay una liga que es el fútbol de barrio, creo que se llama, futsal de barrio, y hay varios clubes, pero aún no llega a ser tan popular. De hecho, en alguna instancia también lo hablamos acá, que ese proceso, por ejemplo, de un desarrollo de una futbolista en este caso, sería preciso comenzar con el futsal, por las características que conlleva hacer este deporte, lo que decía Camila, porque te ayuda mucho la técnica individual, a pensar rápido, toma decisiones instantáneas. Entonces acá, claro, quizás puede ser para las divisiones inferiores incorporar al futsal, pero aquí sí se juega bastante acá en Chile, está cada vez creciendo, digámoslo así. Perfecto, ahí ya pasamos por el tema del futsal, ahí aclaramos lo que estaba sucediendo en Chile, pero por lo que podemos ver en Argentina es más potente el tema del futsal. Ahí tú llegas, como había comentado previamente Carla en la pregunta que te realiza, llegas a Rosario Central, pero no partes dentro del campeonato AFA, sino que partieron en ligas que se hacían en la misma ciudad. ¿Es verdad eso, cierto? Sí. Acá en Rosario tenemos la Liga Rosarina de Fútbol 11 y partimos desde ahí. No me acuerdo bien cuándo inició, yo creo que comenzó en el 2017, si mal me acuerdo. Y bueno, fuimos uno de los equipos que estaba anotado. No me acuerdo honestamente cuántos había en esta primera edición. Pero sí, antes de entrar a AFA estuvimos en esa liga y bueno, en algunos otros torneos locales, como bueno, la Liga Cañadense y la Casildense, que también tuvimos participación. Pero una vez que se creó esta liga, que era la principal de Rosario para Fútbol 11, nos fuimos ahí. Perfecto, Carla. Bueno, con respecto a eso, quería consultarte lo siguiente, en los sistemas de juego que generalmente ocupa Rosario Central, ¿cómo es la forma que tienen ustedes de plantear, o en este caso su entrenadora, de plantear los partidos? Varía mucho según el equipo contra el que juguemos. Al ser tan nuevas en cuanto al campeonato de primera división y jugar con equipos que nunca habíamos jugado, siempre tenemos recaudos o analizamos mucho los partidos en cuanto a qué tenemos que hacer nosotros y si nos conviene, qué sé yo, en este caso ser un poco más ofensivas, más defensivas. Por lo general, siempre estamos predispuestas al ataque, pero según qué otro partido, con más recaudos o no. Oye, y en Perfecto, ese caso, dependiendo del rival. y en ese caso, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con dos entrenadoras que igual tienen sus distintos caracteres, como es el caso de Roxana y Lara? Nada, es un proceso de aprendizaje. Nos vamos adaptando como a todos. Yo creo que cuanto más conocimientos podamos adquirir como grupo y como equipo, mayor fútbol o mayor nivel de fútbol vamos a tener, ya que vamos a estar preparadas para cualquier situación.
y podemos pasar de un 4-3-3, un 4-4-2 o a lo que el partido lleve. Así que yo veo que es muy positivo tener distintas maneras de jugar para, bueno, uno después poder rendir al 100. Y en base a esos esquemas, ¿cuál es el que más te acomoda a ti? Porque todo futbolista tiene un esquema que es predilecto, dependiendo también del esquema que quiere implementar el director técnico. A mí, en lo personal, me gusta mucho el 4-3-3. No es el que estamos jugando ahora, pero es bastante similar. Hay unas pequeñas diferencias, pero a mi gusto personal me gusta el 4-3-3. ¿Te gusta mucho el 4-3-3? Es bastante ofensiva, Carla, en este caso, Camila Bellavía, por lo que podemos desprender. Sí, claramente. Bueno, ahí hay que saber cómo plantea, en este caso, en este sistema de juego, cómo es el modelo de juego, porque ahí también hay algunas diferencias. Pero en este caso se ve que buscamos más ofensiva con tres delanteros en ataque, valga la redundancia. Exacto. Sí, lo otro que te quería también consultar, Camila, es cómo tú podrías sintetizar tu carrera en Rosario Central. Ya teniendo 19 años, has vivido muchas cosas que una joven de tu edad, pucha, es bastante potente, así decirlo. Estás con un contrato y aparte estás perfeccionándote profesionalmente día a día. ¿Cómo tú lo resumirías al respecto para poder entregar un mensaje a nuestros auditores acá en Chile? Yo creo que perseverancia, más que nada, o nunca bajar los brazos, hacer lo que me gusta. Si yo no hubiera leído esa nota en el diario, yo hubiera seguido con futsal. Y bueno, leer eso me cambió la vida y a partir de esa noticia, ir a escuelita, después ir subiendo a reserva y finalmente quedar en el primer equipo, donde, bueno, por suerte en nuestra liga de Rosario pudimos salir 3 veces campeonas y campeonas de otras ligas de acá del interior. Así que, bueno, después con la profesionalización y demás, solo queda en mi paso por Central agradecer a la institución que siempre nos apoyó y ahora no mucho más. Y nada, felicidad completa, a seguir aprendiendo. Qué tremendo. Oye, te escribe acá en estos momentos la ayudante técnica de la profesora Roxana, Lara Jerkovic, dice, genial, pequeña. Mira qué tremendo mensaje te envía ahí la profesora. Sí, me conoce desde antes Lara. Jugábamos en un torneo de fútbol 5 juntas y nada, siempre me dijeron pequeña porque era la más chiquita del grupo desde que arranqué a jugar fútbol 5. Así que bueno. Un saludo también para ellos. ¿Y cuánto mides tú, Camila? Soy chiquita, mido 1.58. No soy muy alta, pero bueno, me defiendo igual en el juego aéreo. Me gusta. Me gusta saltar a cabecear o luchar las pelotas arriba, así que bueno, me adapto. Buenísimo. Yo quería consultar algo con respecto, bueno, a lo que está comentando de sus características de juego, ¿verdad? ¿Cuál sería tu mejor momento? ¿Cuál sería tu mejor momento en el fútbol en este caso, si pudieras recordar? Y en el fútbol, en cuanto a lo personal, yo creo que fue cuando practicaba al mismo tiempo fútbol 11, futsal y fútbol playa. Creo que en ese momento tenía muchísimas variantes para jugar y me gustaba un montón. Bueno, obviamente con esto ahora de la profesionalización, bueno, me quedé con 11. Y yo creo que a partir de eso fui aprendiendo y jugando en diferentes lados, así que para mí todos son momentos para aprender y seguir creciendo. ¿Y un partido en específico que recuerdes, que nos quieras a lo mejor contar un poquito cómo fue ese partido, que tuvo algo de especial? Un partido especial que pudimos jugar fue el partido contra Estudiantes de La Plata, que lo ganamos 4-3, un partido muy peleado, y pude salvar un gol que estaba en offside, me acuerdo de eso, o sea, la chica estaba en offside, pero bueno, lo pude salvar igual, no me importó, yo seguí corriendo, así que creo que ese fue uno de los partidos más peleados y que más lo disfrutamos, porque íbamos ganando 3-0,
se nos pusieron 3-3 y sobre el final pudimos hacer un gol, así que fue una victoria agonizante. Tremendo. Sí, sí. Eso es lo que quería consultarte, algo que tú habías comentado. ¿Tú también practicaste fútbol playa? ¿También fue por Rosario Central? En su momento sí, fue por Rosario Central. Después, bueno, Rosario Central ya no tuvo más fútbol playa y pasamos todas esas chicas a lo que se llama la Florida Beach, que es un predio en acá, la Florida, que nos brinda la municipalidad, así que por suerte todo el grupo pudo seguir. Y ahora de hecho siguen estando, pero bueno, yo ya no soy parte. Bueno, y en su momento fuimos a torneos internacionales en Uruguay, donde por suerte pudimos salir campeonas 2 años seguidos. Así que sí, tuve un paso por el fútbol playa. ¿Ahí jugaste también a nivel de selección? No, la selección argentina de fútbol playa se creó, me parece que el año pasado, para jugar una copa, unas cosas así. Y bueno, yo no podía porque yo ya estaba jugando fútbol 11. Me hubiera encantado y ojalá algún día se pueda, pero bueno, por ahora sigo enfocada en esto, que es lo que más me gusta. Entiendo, solamente has estado a nivel de clubes, pero obviamente que es el sueño de todo futbolista estar a una selección nacional. ¿Todavía no se te ha dado esa chance o has tenido algún contacto con algún entrenador o asistente de AFA en este caso? No, todavía no tuve la chance. Sí, fui a un par de pruebas, en una pude quedar en el 2015, pero bueno, por motivos institucionales no se llevó a cabo. Pero bueno, seguiré insistiendo hasta que algún día ojalá se pueda jugar con la Celeste y Blanca. ¿Y qué te ha parecido la evolución que ha tenido la selección femenina argentina? Yo creo que dieron un paso gigante, más ahora en el Mundial. Antes las chicas, mismo nuestra anterior DT, Rosana Gómez, nos contaba las experiencias y que lamentablemente hubo mucho tiempo en donde no pudieron participar de mundiales o tener competencias, ahora jugar sudamericanos o mismo participar de un mundial con el partido acá que fue en cancha de Arsenal y con toda la gente que llevó y todo lo que pudimos hacer en el mundial, creo que súper merecido lo tienen todas, un reconocimiento y nada, mucha admiración para parte de ellos. Carlita. Parece que no la podemos escuchar en estos momentos a Carlita. Ahora sí. ¿Me escuchas? Ya, por supuesto. Sí, sí. Ahora que me está fallando aquí un poquito la señal. Bueno, y en ese ámbito, ¿cuál sería a lo mejor tu visión o tu proyección como jugadora? Estuvimos conversando que claramente toda jugadora va a querer estar en su selección o jugar por su selección. ¿Pero alguna otra visión tienes de salir al extranjero, por ejemplo, en este caso? Sí, obvio, ojalá algún día futbolísticamente pueda seguir reuniendo experiencia personal. Ahora estoy bien en Central, estoy muy cómoda. Si vienen nuevas cosas, ojalá así sea, es parte de la carrera de un futbolista, ir cambiando de aires o seguir en un mismo club, fortaleciéndose en donde uno juega, así que ojalá se dé cualquier cosa, que para mí con tal de jugar está perfecto. Y lo otro que también nos ha llamado bastante la atención, y eso yo lo encuentro fantástico por parte de AFA, es el trabajo que también los medios de comunicación le ha brindado para que el fútbol femenino argentino se vaya mostrando. ¿Cómo tú lo percibes en el equipo y también a nivel de fútbol femenino argentino? Yo creo que es muy bueno. Ojalá se puedan transmitir más partidos. Ahora solo se estaban transmitiendo 4. Ojalá algún día se puedan poner más partidos cuando regrese la liga. Y bueno, también agradecer a los medios locales que de todos los clubes, muchos clubes tenían su propio, por así decirlo, división de fútbol femenino, en donde apoyaban a las chicas de una manera genial, al igual que nosotros lo tenemos. Así que bueno, gracias a todos los medios por hacer posible que el fútbol femenino siga creciendo. Estas son lecciones que prácticamente nosotros tenemos que sacar y también aplicar en nuestro fútbol nacional, particularmente el femenino. Y esa es una de las lindas cosas que
en cierto modo el fútbol femenino argentino nos está enseñando, estimada Carlita. Sí, claramente. De hecho, estaba como haciendo aquí unas notitas, porque nos comentaba, por ejemplo, al principio que AFA puso un reglamento, un estatuto que decía que tenían que haber ocho, por ejemplo, para participar tenían que tener ocho contratadas. Ahora estoy analizando el tema de la transmisión de los partidos, que están transmitiendo cuatro. Siento Exacto. que Argentina, o sea, todo va como en un proceso paso a paso, ¿cierto? Pero siento que lo han llevado súper bien. Y nuestro deseo, con Gonzalo charlamos bastante, con nuestro cuerpo técnico, es que las cosas acá en Chile vayan mejorando de esta forma. Pero para que vayan mejorando se necesita también gente que crea en esto. Y si no hay gente que crea o que no vea en verdad que esto se necesita y se merece ya, vamos a pasar mucho tiempo esperando esta realidad. Así que por mi parte estoy como súper igual contenta por las jugadoras de Argentina que han podido mejorar su realidad. Y esperamos que acá en Chile prontamente esto mejore con bastante peso. De hecho, estoy aquí anotando como pensando en una propuesta, por ejemplo, ya, ¿cómo hacemos que esto mejore? Ya, vamos paso a paso, porque no podemos esperar todo que sea bien o todo que sea perfecto un día para otro. Así que estoy ahí analizando y comprendiendo también el proceso que va llevando ahora Argentina. Lo otro que te queríamos consultar en base a eso que comenta Carla y que tú habías señalado que algún día te gustaría poder jugar en el extranjero, ¿has pensado por esas cosas de la vida tomar la opción, no sé, de jugar en algún país sudamericano, llámese Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia o Chile? Sí, lo he, o sea, pensando, obviamente, fantaseando un poco desde chica que, bueno, Brasil en cuanto al fútbol siempre fue potencia. Cuando conocí el fútbol playa, también una de las potencias, obviamente, de fútbol playa, no solo a nivel femenino, sino masculino, es el fútbol de Brasil. Entonces, siempre, bueno, pensé en jugar ahí o capaz que algún día se daba. Pero más que nada en ese país por bueno, los conocimientos que me dio el fútbol playa. Perfecto. ¿Y en Chile sabes algo del fútbol femenino nacional? No, la verdad no. Sé que han tenido muy buenos resultados, que venían creciendo un montón, pero en cuanto a jugadoras o en ligas del Chile, la verdad no tengo ni idea. No, no has tenido idea. Había una jugadora argentina acá. Bueno, Carla, yo creo que me puede complementar esto. Es la Estefanía Vanini, que es una de las referente de la selección argentina, estuvo acá en Chile, precisamente jugó en Colo-Colo. No sé si manejabas esa información. Sí que jugó en Chile, no sabía que en Colo-Colo, pero bueno, mejor, o sea, que se puedan seguir sumando chicas de Chile acá o viceversa. Sí, eso también te. Mira, qué buen punto el que comentas, porque cuando le realizamos la entrevista a la profesora Roxana y la profesora Lara, decían que una de las cosas que le llamaba la atención de la futbolista chilena es que por la zona sur está el desarrollo de la futbolista de nuestro país. Y algo similar sucede en el fútbol argentino, que no solamente en la zona céntrica, la zona de Buenos Aires, está el fútbol exponencial, sino que por las provincias más al sur están las mejores futbolistas de carácter femenino. ¿A qué se debe eso, según tu perspectiva? Yo calculo que, a mi opinión, ¿no? Quizás al ser provincias en las que no está tan visualizada, uno lo hace más por amor al deporte, entonces como que le ponen todo su empeño y siento que es más que por eso. Toda la lucha y demás hacen que sean jugadoras muy preparadas, no solo en el fútbol en fútbol 11, sino también en futsal. Tienen un muy buen nivel todos los jugadores y jugadoras más del sur. Así que yo creo que es más por eso, más que lo luchan un montón y cuando pueden hacerse visibles o lo llegan a conocer, bueno, explotan sus habilidades al máximo. Carlita,
Sí, yo sumándome a las palabras que comenta Camila, generalmente se da eso que quizás en lugares más extremos de algún país, la jugadora tiene esa característica más aguerrida, más luchadora, por lo mismo, de repente, no sé, están acostumbradas a recorrer mayores distancias, a lo mejor es el momento que tienen también para fomentar el deporte, entonces es como una tendencia que tengamos en los extremos de nuestra ciudad a tremendos valores futbolísticos. Así que ahí estoy muy de acuerdo con lo que comenta Camila. Oye, Camila, y lo otro que te quería consultar. Bueno, estaban ya debutando ustedes en AFA, estaban entre los 8 primeros lugares y desafortunadamente llega el coronavirus a nivel mundial. ¿Cómo ha sido el trabajo desde tu hogar debido a esta pandemia? Sí, lamentablemente paró todo, pero bueno, uno toma estas experiencias y sigue trabajando con lo que puede. En nuestro caso, por suerte Central y nuestros profes, nuestro cuerpo técnico estuvieron muy pendientes de todo. Cada semana nuestro preparador físico nos mandaba rutinas distintas con elementos caseros preparados acá. Ya sea con botellitas de agua, con un palo de escoba, con lo que tengamos, él nos adaptaba las rutinas y bueno, después muchas cosas para analizar o para que no perdamos el enfoque ni las ganas de seguir participando y siendo parte del fútbol. Buenísimo, porque eso es bastante importante, aunque, ojo, en Europa cuando ya se empezó a retomar la actividad, muchas jugadoras femeninas, particularmente la liga alemana, se lesionaron debido a no tener ese entrenamiento y bagaje por estar en cancha, sino que entrenaron solamente la parte muscular. Y me imagino que igual ustedes están conscientes de eso, que cuando ya vuelvan al fútbol profesional allá en tu país, van a tener que entrenar previamente en cancha para recuperar el ritmo y mantener la forma y también el esquema que se estaba aplicando de antemano. Sí, exactamente. Obviamente entrenar en un hogar no es lo mismo que entrenar en tu club con los elementos necesarios, ya sea pesas, ya sea banditas o un centro de rehabilitación, que lamentablemente uno no tiene todos los equipos en casa, así que vamos a, cuando se vuelva, a tener que tener una readaptación para, bueno, evitar lesiones y demás, porque no es lo mismo y volver al ruedo va a ser complicado. Sí, claro que sí, va a ser bastante complicado y como te digo, es bueno sacar lecciones de lo que está aconteciendo en Europa para que acá en Sudamérica no ocurra este tipo de situaciones, que lamentablemente es la tónica que pasa siempre, que acá siempre copiamos lo mal, pero la idea acá es por la seguridad de ustedes que no caigan en ello. Así que es bueno que tengan esa perspectiva para que vuelvan al fútbol. Ojalá sea pronto y también retomar esta actividad que tantos años le ha costado poder luchar a ustedes de forma constante a nivel profesional. Sí, ojalá se vuelva pronto y con los recaudos necesarios, obviamente. Primero está la salud, si bien es un deporte que todo el mundo le gusta o la mayoría, siempre lo primero es la salud y ojalá que ninguna, ya sea de Argentina o de cualquier lugar del mundo, tenga que sufrir lesiones por, bueno, este parate y todas se puedan adaptar bien a las circunstancias. A todo esto, a la gente que nos está sintonizando a través de la señal de Tu Zona X, queremos pedir algún tipo de disculpa. Estamos con inconvenientes técnicos, se nos fue la señal con Carla Ravera. Ustedes comprenderán, y esto es para la gente que está en Chile, hay algunas manifestaciones en algunos sectores de la capital debido a las medidas que se han tomado por parte del gobierno. Algunos no están de acuerdo con esta medida y el día de mañana, como ustedes sabrán, el Congreso, lo que es el Senado, va a estar votando por la decisión que es el tema de adoptar los fondos de la AFP, que son el 10% de descuento. Así que les pedimos disculpas por ello. Hay inconvenientes técnicos, pero estamos trabajando para que la transmisión salga sin ningún problema.
Tenemos preguntas acá en nuestro Facebook Live de Tu Zona X que las realiza nuestra panelista Daniela Dani 9 Contreras, a quien aprovecho de enviarle un cálido abrazo. Dice lo siguiente: un gran saludo para ti, Camila. Me gustaría saber, ¿por qué jugadora internacional te identificas en tu posición y qué opinión tienes del nivel del fútbol femenino argentino? Que ya habíamos hablado de aquello, pero podríamos complementar un poquito más sobre la realidad del fútbol femenino trasandino. Con la opinión del fútbol femenino argentino, yo creo que, bueno, lo reitero, ha crecido un montón, se tomó mucha importancia. Si bien hay muchas cosas para mejorar, yo creo que no hay que dejar de ver lo que hemos logrado, lo que han logrado las chicas, mejor dicho. Se han realizado un montón de pruebas a nivel del interior o en todos los lugares de Argentina. De hecho, acá por Rosario también pasaron, así que yo creo que es algo muy rescatable que se haya tomado conciencia y he ido a muchos lugares a buscar nuevas jugadoras y nuevos aires. Y en cuanto a nivel selección, Me gusta mucho cómo juega Estabile, es zurda y es 3, y yo también pasé por esa posición, así que ojalá algún día pueda tener el mismo nivel que ella, y bueno, que algún día, quién sabe, jugar en la Celeste y Blanca. Yo creo que se te va a dar eso si obviamente mantienes esa misma constancia, ese mismo sueño y anhelo y ese profesionalismo que tú has plasmado también en cancha, también por supuesto por las imágenes que hemos ido mostrando a través del streaming de Tu Zona X y por supuesto la opinión que han brindado tus respectivas profesoras. Siguen los posteos acá, nos escribe Luisa González, dice: un saludo para todos ustedes y para Camila, muy linda experiencia. Y acá nos escribe nuevamente nuestra compañera de labores, Daniela Contreras, destacando a varias jugadoras argentinas que estuvieron acá en Chile. Yo te había mencionado de antemano a Estefanía Vanini, que había jugado en Colo-Colo, y también menciona a otras jugadoras como, por ejemplo, que acá estamos rectificando los nombres. Dame un segundito. Bueno, te reitero, estaba Estefanía Vanini en Colo-Colo. Tenemos a Belén Potasa, a Ludmila Munikler y Vanessa Beratz, que también han estado jugando en Chile. Tú también habías tenido la posibilidad de compartir con ellas. ¿Sabías algo de sus carreras o te las pudiste enfrentar como rivales? No he tenido el gusto de jugar con ninguna de ellas. Ojalá algún día se pueda. Sí, conozco a Belén Potasa, pero porque es del interior, entonces con todo lo del mundial y demás se hizo muy viral. Yo en el pueblo de ella le hicieron un mural y como es cerca de Rosario, aparte, bueno, es más conocida en cuanto a acá. Comprendo. Oye, y lo otro que te quería comentar, ¿cómo ha sido también la respuesta del hincha de Rosario Central para con el fútbol femenino? Yo creo que es muy positiva. En todos nuestros partidos, bueno, si bien la hinchada también son muchas de las más chicas de la reserva o de la sub-14, sub-12, hay un muy lindo ambiente familiar, por suerte todas las familias nos apoyan y cuando uno está en el club es una de las cosas que hace, se suma, si justo ahí el partido, se suman a ver nuestro partido y es genial la convocatoria de gente que pudimos hacer y mismo cuando tuvimos la posibilidad de jugar en nuestro estadio las dos veces fue lindo y fue una experiencia nueva poder contar con una gran cantidad de público. Y ojalá se siga así. Sí, me imagino la situación como tal, pero lo otro también que te quería consultar en base a lo de Rosario Central, ¿cómo también ha sido el apoyo por parte de los jugadores varones para con ustedes? Muy lindo, ojalá podamos seguir en contacto. En esta campaña publicitaria las chicas pudieron ser parte junto con los jugadores y hemos tenido la posibilidad de entrar a la cancha con ellos, hacer campañas publicitarias como cuando entramos a la cancha con ellos y nos sacamos una foto con el cartel.
Yo creo que es bastante positivo que un club muestre la solidez con femenino y masculino sin hacer diferencias, así que bueno, ojalá se siga por este camino. Sí, pues la idea y lo que también, como te había comentado al principio de la transmisión acá en Chile, recientemente habíamos sufrido un caso de acoso sexual por parte de un kinesiólogo para con una jugadora del cuadro de Palestino. También una de las jugadoras de Unión Calera denunció este hecho a través de sus redes sociales, y también jugadoras de futsal del cuadro de Coquimbo Unido, de la zona norte de nuestro país, en donde esta persona le hacía insinuaciones a través de las redes sociales, lo cual, por lo que yo veo allá, ustedes se sienten respaldadas no solamente por los jugadores, sino que también por la dirigencia y también por AFA, que AFA también veo y desprendo que se la ha jugado por el fútbol femenino y también ha respetado ese mensaje que envió a través de las redes sociales Conmebol para con las ramas juveniles y el fútbol femenino, y eso me parece fantástico y me alegro un montón que ustedes también tengan esa tranquilidad y solvencia para poder entrenar y no tener ningún inconveniente debido a esta pandemia. Sí, yo creo que es algo muy bueno y algo para agradecer que nos cuiden como jugadoras y como personas. Es una situación que nadie quiere vivir. Así que cada club tenga ya su protocolo, o la mayoría de los clubes tengan su protocolo contra la violencia de género y que se sientan todas cuidadas por parte del club, y no solo del club, sino también de parte de AFA, es algo genial. Y que, bueno, ojalá todos los países puedan cuidar a sus jugadoras y jugadores también, obviamente, para que esto siga creciendo y sea cada vez un deporte más lindo y mejor para jugar. Oye, lo otro que te quería consultar, ¿tú no tuviste la opción de ser parte del Sudamericano Sub-20 en tu país, cierto? No, no te nominaron, ¿verdad? No, no. ¿Qué te pareció el desempeño de tu selección, que desafortunadamente antes del coronavirus no pudo clasificar a instancias finales y se vio sorprendido ante una, valga la redundancia, sorprendente escuadra venezolana? Yo creo que van a mejorar un montón. Jugaron tremendos partidos, la lucharon hasta el final. De hecho, el último partido, vi todos, pero el último partido se sufrió principalmente porque tuvieron, las chicas, muchas chances a lo último y que, bueno, no se hayan podido convertir, fue una lástima, pero demostraron un gran nivel. Dos son rosarinas, las cuales las conozco a las dos y son mis amigas, así que muy orgullosa de ellas. Y nada, yo creo que va para mucho mejor, ya que, como comentaba antes, están haciendo muchas pruebas. Ahora la mayoría de los clubes tienen reserva y tienen sub-12, sub-14, así que yo creo que se vienen acá en Argentina y como proyecto de Conmebol también, muy lindas juveniles a nivel nacional y sudamericano. A ver, tú me decías que se están formando categorías sub-12 y sub-14, pero ¿qué categorías menores tienen en estos momentos el fútbol argentino? Porque acá en Chile está solamente la sub-15 y la sub-17, y eso también nos ha jugado en contra de lo que es la sub-20, por algo a Chile le fue como le fue en febrero en Argentina, pero ustedes, ¿qué categorías tienen y que están desarrollando de antemano? A nivel selección, yo creo que me parece que hay, bueno, sub-20, sub-17, desconozco si hay ramas más chicas, lo hablé más a nivel de Rosario Central, sí hay escuelita, está sub-12, sub-14, reserva y primera, así que a nivel Rosario Central hay muy buen semillero, como se dice, para poder jugar y tener más jugadores. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Camila, porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X y, por supuesto, que también no solamente nos apoyen como programa, sino que también a diversos equipos del fútbol femenino y también del fútbol amateur. Queremos partir por nuestros amigos de Ñuble Print. Te quiero comentar que es una pequeña empresa proveniente de la zona sur de nuestro país, en donde ellos hacen tacitas como esta, que te estoy mostrando en este momento, que es una tacita
que tiene los colores del cuadro de Unión La Calera femenino, y ahí también, por supuesto, está con el logo de Ataque Directo, como tú puedes apreciar, y también ahí hay algunas imágenes que estamos viendo en estos momentos. Y quería comentar lo siguiente, que en esta ocasión, Ñuble Print está haciendo una gran rifa y que tiene los siguientes premios. Para el primer lugar, una caja guardacorcho o guarda tapas de cerveza más un chopero personalizado. Una caja guardacorcho o guarda tapas de cerveza más tazón personalizado. El tercer lugar es el pack Ñuble Print, como te comentaba, que es tazón personalizado, un mousepad personalizado con algún equipo de fútbol o equipo de tenis, más un colgante de camiseta personalizado, llavero de camiseta personalizado. Y finalmente, un desayuno sorpresa cortesía de Gustos R y A. El valor del número es de 2.000 pesos cada uno, son 50 números disponibles. Y para más información pueden visitar el Instagram arroba nubleprint y escribir al WhatsApp más 569-966-927829. Y lo otro que les quiero comentar y que siempre lo decimos en el programa, que si ustedes van de parte de Ataque Directo, tendrán un 20% de descuento en la venta de sus productos. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco. Ahí vamos a estar mostrando las imágenes. Mira, es un salón de belleza. Ellos son de la zona norte que nos apoyan también con el programa y que hacen cambios estéticos maravillosos. Ahí tú, como puedes comprender, hacen alisados, teñidos, cortes de cabello, lisos, etc. Y ellos llevan más de 15 años de experiencia. Como comentaba de antemano, tienen su sede en Iquique y van a instalarse en la zona sur en Santa Cruz y también acá en la región metropolitana, pero debido al coronavirus no lo pudieron hacer. Para más información, visítelos en sus redes sociales arroba eduardo-coafor o también al WhatsApp más 569 57658109. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corur. Indumentaria Deportiva Corur, que en estos momentos es el sponsor oficial del cuadro de Unión La Calera Femenino para la temporada 2020-2021. Ya pronto vamos a estar informando cuál va a ser el modelo que va a tener el cuadro de Unión La Calera. Ellos hacen petos, gorros, morrales y todo lo demás, como estamos apreciando en estos momentos en las imágenes. Para más información, pueden visitarlos en su Instagram, arroba deportescorur, y en el WhatsApp que está apareciendo en estos momentos en el GC de tu zona X. Así que ahí te pueden tener mayor información. La idea es que se puedan contactar con estas pequeñas empresas para que sigan solventándose, puedan mantener también el apoyo a sus trabajadores y también poder mostrar su trabajo tras esta pandemia. Para más información, por supuesto, se pueden contactar al WhatsApp más 569-9922-9083. Y también te quiero comentar que en nuestra región metropolitana, que es la capital de nuestro país, que es Santiago, tenemos una microempresa que se llama Aquaantu. Aquaantu es una empresa que facilita agua purificada y hace despacho gratis por toda la región metropolitana, por todo Santiago. Las recargas tienen un costo de 3.000 pesos chilenos, cuatro recargas en adelante, 2.500 pesos, y pueden hacer sus pedidos, como pueden apreciar en la pantalla, a través del Instagram, arroba aqua.antu, o al WhatsApp, más 569-4555-6740. Otra consulta que te quiero hacer, Camila, es la siguiente. ¿Te gusta el café de casualidad? Sí, me encanta. Mira, porque nosotros tenemos acá también de auspiciador una pyme, como tú puedes apreciar en estos momentos en la imagen, que se llama Bazar Cafetero. Bazar Cafetero es una tienda online en donde tú puedes comprar café en grano, puedes comprar chocolates de cacao, también productos para que tú puedas preparar tu propio café y cuadros de grano que tú puedes adornar en tu pieza o puedes adornar en tu oficina. Para más información, tú puedes visitar su página web www.bazarcafetero.com o su Instagram, arroba bazar.cafetero, o al WhatsApp, más 569-7955-4102. También saludamos a Planeta 7, Planeta 7, que es una tienda online que vende productos para tu entrenamiento, como tú puedes apreciar en estos momentos, mancuernas, balones, para aquellos que practican patinaje, patines,
también trotadoras, guantes, balones de baloncesto, de fútbol. Y para más información puedes encontrarlos en @planeta7-cpa en Instagram y en su página web www.planeta7.cl. Y otra tienda que también es online y que nos apoya con nuestro programa es Footshop. Footshop, que es una tienda online que vende camisetas de fútbol, ya sea nacional, internacional y a nivel de selecciones. Y para mayor información, ustedes pueden visitarla en su Instagram, @footshop.scl, y en su página web, www.facebook.com/footshop.scl. Y el otro auspiciador también que queremos saludar son nuestros amigos de Football Connect. Football Connect, que es una aplicación, y te lo quiero comentar, Camila, para que tengas información al respecto. Es una aplicación que tú puedes obtener por Android o por iOS, en donde tú puedes dar a conocer tu carrera con videos, dar tu descripción, tu peso, tus características, para que gente, ya sea de Bolivia, de México, Venezuela, Colombia, Ecuador y recientemente también tu propio país y en Chile, pueda algún representante contactarte y poder buscar otra aventura a nivel profesional. Para mayor información también los pueden visitar en @footballconet y ahí pueden tener mayor detalle para que puedan crear su perfil a nivel profesional. Y para finalizar, queremos saludar a nuestros amigos de China Wok, la mejor comida china que puedes encontrar. Acá queremos saludar particularmente a nuestros amigos de Mall Plaza Vespucio, que han sido un apoyo preponderante para Ataque Directo y Tu Zona X. Ahí tú puedes disfrutar de la mejor comida china. Pide directo a nuestro WhatsApp, esto es para Mall Plaza Vespucio, +569-6531-4313. Y lo puedes encontrar en distintas partes de nuestro país y en los diversos malls de nuestra capital y también de todas las ciudades de nuestro país. Esos son los auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X. Estamos en estos momentos con Camila Bellavía, jugadora del cuadro de Rosario Central de Argentina. Y para la gente que me estaba consultando por Carla, tuvo un pequeño percance técnico, por eso no está en estos momentos con nosotros, pero seguimos conversando con Camila para conocer más detalles de su carrera. Lo otro que te quería consultar al respecto es cómo ha sido también la experiencia de complementar el estudio, porque tú en estos momentos estás estudiando, por lo que nos comentabas en la interna, con el mismo fútbol profesional. No tuve todavía la experiencia de cursar presencialmente y entrenar, porque, bueno, por ahora acá en el año lectivo no retomó su manera presencial ni los entrenamientos, entonces no pude hacer las dos en simultáneo. Sí lo estoy haciendo virtualmente y entrenando en casa. No es lo mismo, sigue siendo tiempo y obviamente desgaste físico, pero por ahora se lleva. Es mi primer año en kinesiología y fisiatría. Estoy estudiando en la UAI, Universidad Abierta Interamericana. Así que, bueno, es un lindo desafío poder estudiar y jugar al fútbol, trabajar, en mi caso. Y bueno, a ver qué sale. Pero eres joven aún, así que te queda mucho camino por recorrer, pero sí puedes mezclar la kinesiología en un futuro más adelante con el mismo fútbol profesional o con un cuerpo técnico a futuro, ya sea en futsal, fútbol 7 o fútbol playa, fútbol 11. Es la idea, es una de las cosas que me motivó a seguir con esta carrera, poder seguir ligada al deporte, ya sea preferentemente fútbol de cualquier tipo. Me gustaría mucho seguir ligada, así que bueno, es uno de los pilares que me llevó a estudiar esto. Me imagino. Oye, tenemos un saludo acá de la capitana del cuadro de Unión La Calera, que iba a estar acá en el programa, pero por motivos personales no pudo estar acá presente. Ella tiene su pyme, que ahí vamos a estar informando al respecto, que es Camila Vargas. Dice, saludo Gonzalo y Camila. Un gran abrazo. Espero, te señala a ti también, Camila, poder conocerte algún día. Así que eso es lo que te quería señalar al respecto.
Y lo otro también que te quería comentar, Camila, es cuál es tu apreciación, porque ya estábamos conversando al respecto del fútbol chileno como tal, ¿cuál es tu apreciación del fútbol femenino chileno? No a nivel de selecciones, sino que dentro de la liga, ¿sabes algo al respecto o solamente a nivel de selecciones? Por lo que estuvimos charlando en linterna, todavía tienen fútbol amateur, lo cual es genial, fomenta mucho en la ciudad, en los barrios y demás el fútbol, los clubes de barrio. Es muy lindo también pasar por el fútbol amateur. Yo creo que todo profesional tuvo partidos con amigos y demás, pero ojalá puedan en algún momento tener su liga profesional y que cada jugadora pueda tener un contrato y, como todos desean, mejor dicho, todas deseamos poder vivir de esto que nos gusta y que no esté tan lejos, ya sea con una formación de un equipo profesional o que algunas jugadoras puedan tener contratos y, bueno, todas las condiciones dignas para poder entrenar. Ojalá se pueda profesionalizar un poco más poco a poco porque es un proceso, así que ojalá se les pueda dar también no solo a nivel de selección, que viene muy bien, sino a nivel local. Y lo otro que también te quería comentar en base a eso, ¿cómo tú ves al fútbol sudamericano para ya el mundial que se va a llevar a cabo en Nueva Zelanda y Australia? Porque sabemos que las potencias son Alemania, China, bueno, Brasil que está a un nivel superlativo, pero que aún así no ha podido ganar un mundial y tenemos el caso de las alemanas, pero Estados Unidos que están en su mejor momento teniendo a referentes como Megan Rapinoe y Alex Morgan. Yo creo que vamos a seguir creciendo del fútbol femenino a nivel Conmebol. Conozco bastante, o en realidad tengo muy buena relación, la aprecio un montón con Rosana Gómez, que era nuestra DT y ahora se fue a trabajar a Conmebol. Entonces, cuando hablamos o podemos tener charlas con ellas, nos cuentan todos los proyectos que se están viniendo. Y a nivel sudamericano están apostando un montón, se hicieron un montón de eventos. Así que yo creo que el fútbol sudamericano va por muy buen camino. Buenísimo, veo que tienes una percepción bastante soñadora. Oye, ahí estamos viendo imágenes de tu carrera en el fútbol 11 y en esos partidos por lo que puedo desprender son los preliminares, ¿verdad? No son porque no se ve mucha gente en la cancha de Arroyito. Sí. Jugamos el preliminar el año pasado, perdón, en 2018 jugamos un preliminar contra Estudiantes, pero eso ya no era AFA, fue un preliminar, un amistoso, por así decirlo. Ah, perfecto. Previo a entrar en AFA, ahí sí la gente, o sea, todo el hincha de Central fue, todo hincha de Central, o estuvo más llena, y en el partido que están transmitiendo fue contra SAT, que jugamos en el Gigante, pero no fue un partido preliminar, fue un partido por nuestra liga y fue a las 3 de la tarde, entonces era medio complicado para la gente que trabaja poder ir a ver el partido. Si bien hubo una de las partes de la cancha muy llena, generalmente la mayoría gente del fútbol local, familias. Bueno, esos son más que nada nuestros hinchas, que muchas gracias a todos ellos por siempre estar para nosotros. Oye, lo otro que te quería comentar en ese sentido, ¿cómo tú crees que AFA pueda seguir potenciando el fútbol femenino de tu país? Yo creo que por el camino por el cual está yendo AFA es correcto, está muy bien. Ojalá, lo único para decir es que, bueno, obviamente el nivel de salarios, pero eso ya corre más por los clubes, o más que nada la visualización, que podamos tener partidos a la misma cantidad que el masculino, o en horarios un poco más accesibles quizás para poder verlos, más que nada eso, pero vamos por un buen camino y bueno, ojalá que no solo se tengan en cuenta 8 jugadoras, sino muchas más. El otro también que te quería comentar en ese sentido, a nivel de club, claro está. ¿Crees que Rosario tiene opciones para poder llegar a una Copa Libertadores en un futuro cercano? Porque obviamente están comenzando su carrera, pero han tenido una muy buena campaña, están en los 8 primeros lugares.
Y soñar no cuesta nada. No sé si a nivel Libertadores, yo creo que como todo es un proceso, hay equipos muy fuertes. Si bien no somos menos que ninguno, podemos dar pelea e incluso sorprender a muchos equipos. Creo que todavía para el nivel de Libertadores tenemos un tramo por recorrer, pero no va a faltar mucho. No sé si en un futuro cercano, pero próximamente ojalá podamos tener la chance de jugar alguna. Ya me imagino indagado al respecto porque los equipos brasileños han dominado muchísimo en lo que es Copa Libertadores y acá en Chile Colo-Colo fue quien obtuvo el título el año 2012 y el 2017 ahí estuvo jugando la final que la perdió con el Corinthians, pero aún así hay una historia muy rica, pero Argentina todavía como que no da el batatazo en este torneo, cosa que en el rango de varones sí tiene una historia que ya todos sabemos. No conozco mucho acerca de ello, me enfoqué mucho más en la liga local, o sea, antes de entrar a NAFA en Rosarina, sí conocí a algunos equipos que han ido, como La Guay, que también tuvo una muy buena campaña en Libertadores. Yo creo que pronto vamos a poder dar el batacazo. Ahora Boca, que va a representar a Argentina en la Copa de Libertadores, es un equipo muy fuerte que yo también pienso que puede llegar a dar su sorpresa y ojalá, bueno, obviamente que ganen, pero bueno, yo creo que vamos por buen camino. Oye, y en ese caso, ¿qué es lo que tú comentas, Camila? ¿Tu mayor rival dentro del fútbol femenino y por qué? ¿A nivel de AFA o a nivel de clubes? A nivel de clubes, por supuesto. Y nuestro rival que más queremos jugar es Newell's, porque es nuestro clásico y siempre obviamente jugar un clásico es un plus. ¿Es la misma intensidad que los varones también en el femenino? Sí, en eso en Rosario vivimos mucho más el fútbol, se vive de manera muy pasional, entonces sí, al igual que el masculino. Veo que ahí le enseñan en la escuela o eres de Rosario Central o eres leproso. ¿Eres leproso o eres canalla? Esa es como la enseñanza que le entregan no solamente a los varones, sino que también a las mujeres en el fútbol. Sí, somos todos de uno u otro en la ciudad, así que hay mucha rivalidad. Obviamente sana, por suerte el fútbol femenino en cuanto a agresiones y demás, no es así, ojalá nunca lo sea, es mucho más sano, pero bueno, obviamente la rivalidad del clásico está, así que es un plus y te da una cierta alegría poder jugar y obviamente ganarlo, como por suerte hemos tenido reiteradas chances de poder ganar nuestros clásicos, así que bueno, es genial. ¿Cuántas veces has jugado en contra de Newell's Old Boys? En futsal pude jugar una, que pudimos ¿Ya? también ganar el clásico y pude convertir un gol, así que fue también otro plus. Y en fútbol 11 creo que pude jugar, si mal recuerdo, tres o cuatro veces. Empatamos el primer partido, 2-2. Y el resto antes de entrar a AFA los ganamos, así que por suerte tengo experiencias de ganar clásicos y nada, es una alegría inmensa. O sea, podríamos decir que Camila Bellavia es clasiquera. Y es un plus, me gusta mucho. Te voy a poner en aprietos. Si por esas cosas de la vida, Newell's Old Boys, porque suele pasar esto en el fútbol, te llegase a dar una oferta mucho mayor que Rosario Central, ¿la aceptarías? Y es una pregunta complicada. Yo soy hincha de Central y la verdad no lo creo. Obviamente está en la opinión personal de cada jugadora ir de un club a otro o mismo para tener mayores expectativas o quizás algo económico. En lo personal lo dudo bastante, pero por cómo soy yo. Si alguna jugadora lo hace, está perfecto, va, ya como digo, va por cuestión de la persona. Pero en lo personal es bastante complicado que haga eso. O sea, está más la pasión que el profesionalismo en ese caso. Sí, más que nada, yo creo que en Central siempre me va a dar mucho más.
Y quiero mucho a mi club y soy hincha, así que es muy complicado, prácticamente imposible que me vaya el clásico rival. Pero bueno, nunca se sabe. Claro que sí, eso suele pasar. Mira qué bueno lo que señala, nunca se sabe. Y en base a eso, tenemos un posteo de tu profesora, Roxana Vallejo, dice: me gustaría si se anima a contar la anécdota de lo que le pasó cuando jugamos contra Boca Juniors y el por qué tuvo que ella sacarla a usted de la cancha y lloraba de la bronca porque no quería salir. Ay, no sé qué partido, si en el que jugamos antes de entrar a AFA o en el de AFA. Bueno, ahí la profesora nos tendría que aclarar al respecto, pero esa experiencia me imagino suele pasar que hay jugadores que quieren seguir jugando, pero tú te emocionaste por la bronca. Sí, fue en ese partido, yo creo que está hablando del que jugamos en AFA. Fue muy duro, perdimos mal, perdimos feo. Entonces, bueno, obviamente a nadie le gusta perder, y mucho menos por mucha cantidad de goles. Y en ese partido tuve que salir en el segundo tiempo, lo cual no quería, pero mi realidad era que no podía patear la pelota porque en el primer tiempo recibí un pisotón y me fracturaron un dedo. Entonces, yo creo que si se refiere a ese partido, sí, lloré por la impotencia porque no quería salir, pero por el bien del equipo tenía que entrar otra jugadora porque yo no podía patear una pelota. Comprendo. Hoy acá nos hace la pregunta Daniela Contreras, nuestra compañera de Ataque Directo, dice lo siguiente: ¿cómo te ves en 5 años más como futbolista profesional? Ojalá. Bueno, uno siempre sueña y poder jugar en el extranjero sería muy lindo, pero si no, yo estoy muy cómoda en el club o quizás en un fútbol local. Sí, sigo viéndome estudiando y jugando al mismo tiempo, así que no tengo preferencias en cuanto a clubes, simplemente ver qué pasa y poder seguir más que nada estudiando y jugando. Cualquier club que brinde eso, ya sea en nación local o internacional, en Europa o donde sea, yo creo que por ahí va. Pero soñemos que Camila Bellavía en 5 años más le llega una oferta desde España, o desde Francia, o desde Alemania. ¿Qué equipos en particular te ha llamado la atención de Europa? Porque siempre, no solamente en hombres, sino que en mujeres, está el anhelo de jugar en un equipo europeo para poder asegurar tu futuro y también tu prestigio como profesional. Bueno, sigo muchas de las jugadoras de Europa, y uno de los clubes donde, bueno, sería un sueño jugar es en el Atlético o en el Barcelona de España. O en el quizás Atlético en Barcelona. Claro, o quizás a donde están muchas de las chicas que son en el Sevilla, o también en el Lyon, que tiene, bueno, ganó la Champions, así que no es menor. Bueno, ojalá, un sueño, como bien decís, soñar un poco. Pero es que todo el mundo tiene el derecho a soñar, cualquiera puede pensar en eso, también luchar por ahí, por ese anhelo, porque algo que mi madre, que en paz descanse, me enseñó, es que uno tiene que luchar por lo que uno quiere, aunque le cueste, y la vida es así, y tú estás empezando, y tienes la fortuna que cuentas con el factor también de las redes sociales y los medios independientes, y aparte que en Argentina, como también los medios masivos están apuntando al fútbol femenino, pueden sacar potenciales candidatas para clubes en el extranjero, no solamente en Europa, sino que también acá mismo en Sudamérica, y eso es hermoso, yo lo encuentro hermoso de parte de ustedes, de parte de AFA, y también me imagino que es una lección también para una cultura como la de ustedes, que si bien los argentinos tienden a ser machistas, han podido lidiar paulatinamente con que la mujer juegue profesionalmente y sea un aporte para este deporte. Yo creo que sí, es muy lindo todo lo que se está viviendo. Como vos decís, ya es completamente normal, entre comillas, porque no hay nada que sea normal o que sea normal. Ver
canchitas de fútbol 5 con equipos femeninos, equipos masculinos jugando o mixtos. Hay un montón. Ahora, qué sé yo, vas a jugar y capaz que te juntás con tus amigos y terminás jugando con ellos. Ya no es algo como, no, va a jugar la chica, tenemos que cuidarla, ¿entendés? Ya completamente jugamos a la par y, bueno, a nivel visualización estamos teniendo mucha visualización, por suerte, de parte de medios locales como de los clubes o de AFA, ya te digo, con la transmisión de los partidos, así que eso dio la posibilidad de un mercado de pases tremendo para acá, para Argentina. Muchísimas jugadoras van a tener la posibilidad de jugar en el extranjero, lo cual es algo completamente genial para cada una de ellas, así que, bueno, ojalá se siga por este paso. ¿Y tú tienes representante en estos momentos o ves tú o manejas tu carrera tú sola? No, por ahora manejo mi carrera yo sola. Sí, tuve charlas y he tenido posibilidades, pero por ahora es muy nuevo todo y al no quizás estar tan enfocada en otras cosas como irme a otro lado, yo estoy muy bien así, me manejé sola, obviamente. Ojalá en algún futuro necesite de un representante, ya que eso implica que, bueno, se puede conocer más lo que hago, cómo juego y demás cosas. ¿Qué mensaje entregaría Camila Bellavía para las futbolistas chilenas que están empezando su carrera profesional? Que sigan jugando, que lo disfrutes, que lo disfruten no solo las profesionales, sino las que las luchan día a día. Es un deporte hermoso y también requiere muchos sacrificios, pero que si les gusta no dejen de hacerlo. Se vienen cosas muy lindas para el fútbol femenino, entonces no estaría bueno bajar ahora, sino seguir un poco más hasta donde obviamente cada uno aguante. Ya nosotros habíamos hablado, Camila, de cómo tú te veías en 5 años más en tu carrera profesional, pero ¿cuáles vendrían siendo tus planes a futuro? Porque me imagino que tras esta situación que estamos viviendo, has pensado en lo que tú quieres hacer a nivel profesional. Sí, a nivel profesional, bueno, seguir jugando y ojalá poder contar con un contrato. Y bueno, poco a poco, en el caso de que sea acá en Rosario Central, poder ya independizarme yo sola, porque ahora estoy viviendo en casa de mis padres. Después seguir entrenando y, bueno, ojalá poder tener un título y seguir jugando. Perfecto. La última pregunta que te quiero señalar es la siguiente. ¿Cuál es tu mayor sueño a nivel de selecciones? ¿Te gustaría, obviamente, partir pronto o aún estás en veremos tu debut a nivel de selección con el equipo femenino? Porque tú habías señalado que has tenido conversaciones, pero no se ha concretado nada todavía. En cuanto a lo personal... ¿Sí? No, jugar simplemente en algún partido, ya sea en un sudamericano, vestir, aunque sea alguna vez la camiseta celeste y blanca, para mí ya está, ya hice todo. Perfecto. Oye, qué tremendo mensaje, y para mí también es muy significativo saber esto, porque tú, a pesar de tener 19 años, tienes una perspectiva de vida muy madura para la edad que tú tienes, y eso igual en lo personal me entrega una enseñanza y también para nuestros auditores, y eso te lo quiero agradecer. Así que primero que todo agradecer a todos aquellos que sintonizaron el programa el día de hoy, ya que se nos acabó el tiempo, y excusarnos nuevamente con Carla, que tuvo problemas técnicos, por lo cual tuvo que dejar la conversación, y darte las gracias a ti, Camila, por participar en esta entrevista para Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X, y por supuesto, cuando tú quieras, esta es tu casa, y si quieres entregar algún mensaje a nuestros auditores, por favor. Agradecimiento por poder hacer este programa posible, gracias a todos por ver y nada, sigan haciendo que el fútbol femenino crezca, que es un deporte que no tiene techo, así que nada más que agradecimiento para todos ustedes y para ustedes que con Carla que hicieron esta entrevista que salió muy linda y nada, muchas gracias. ¿Lo pasaste bien? ¿Te sentiste cómoda? Sí, me reí mucho, me pusiste incómodo esa pregunta de si jugaría, así que le agregó un plus, así que muchas gracias.
No, te preocupes, no hay ningún problema. Lo otro que les quiero recordar es que mañana seguimos con Ataque Directo, pero con la tercera división a cargo de Mauricio Lara. En la conducción va a estar Alexis, va a estar Poeta, a partir de las 19 horas, hora de Chile, por la señal de Tu Zona X. Y vamos a tener a un interesante invitado que vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. Y este día sábado se viene un nuevo capítulo de Ataque Directo Late, también con la conducción de Mauricio Lara, que estará Fabián Calderón de invitado. Por mi parte, ha sido un placer. Quiero darle las gracias a DJ Fakir por la puesta en escena, darle las gracias a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X. Y la próxima semana no se pierdan, lunes y martes, 22 horas, hora local, a Ataque Directo Fútbol Femenino. Por mi parte me despido, un gran abrazo y que sea gol. Nos vemos, chao, chao, chao. Chao, chao, muchas gracias.